Hey compis, ¿cómo están? Y aquí estamos en un nuevo video y ahora les voy a mostrar la colección de juegos que tengo para Nintendo Switch, pero solamente los juegos físicos. Y pues aquí les puedo enseñar que tengo el Hyrule Warriors. La verdad es un juegazo, es muy entretenido. Si te gustan los juegos es tipo Musou, la verdad te va a encantar. Aquí lo tenemos, puedes jugar hasta de dos personajes con cada Joy-Con. Aquí lo tenemos, el Hyrule Warriors Age of Calamity. Este salió el año pasado. Aquí tenemos el New Pokémon Snap. Este no tiene mucho que salió. La verdad, si te gusta la saga Pokémon, es un buen juego, es entretenido. Quizás no a todos les guste tomarle fotos, porque es un juego en sí de estarle tomando fotos a los Pokémon e ir encontrando Pokémones que están escondidos o que estén haciendo algo de su día a día un poco diferente, alimentándose, jugando, etc. Vamos con el de mayor ventas, el Mario Kart 8 Deluxe. Este es un port de lo que es de Wii U. Pero la verdad es un juegazo, ya trae todos los DLC incluidos y la verdad este no puede faltar en tu colección de Nintendo Switch. Vamos a ver uno del otro. Tenemos este Battle Chaser. La verdad este juego salió para todas las consolas, salió hasta para celular. Es un buen juego, no es mal juego. Si te gustan los RPGs por turnos, la verdad este es un buen juego. Es barato, este yo lo encontré en Amazon cerca de 500 pesos. La verdad, sí es un buen juego si lo encuentras, no te vas a arrepentir. Tenemos el buen CTR, el CTR Kart Team Racing de Nitro Fueled. Este, la verdad, para aquellos que jugamos en el Play 1, este juego no te vas a arrepentir. Es la contraparte o es un sucesor en esencia para mí del Diddy Kong Racing, ya que Diddy Kong Racing nunca vio la luz un sucesor. La verdad te recomiendo este, el CTR, lo puedes jugar y también tiene el modo historia. Es una variante de los típicos juegos de karts. Aquí tenemos también el Octopath Traveler, que antes era exclusivo para Nintendo Switch. Después vi que lo sacaron en PC y después salió para las demás plataformas. Es un juegazo, si te gustan los Final Fantasy te va a recordar mucho a los Final Fantasy. La verdad tiene un arte visual hermoso, la verdad es un juegazo. Este igual lo encontré barato en Amazon, que es el Cinemora. Este es de aviones, por si te gustan los juegos de aviones, la verdad te lo recomiendo. Es hasta para dos jugadores. La verdad sí me gustó este juego, es bastante difícil, o para mí es bastante difícil. Tiene muy buenas gráficas, la verdad es una joyita de esas que de repente están por ahí escondidas, no tienen mucha publicidad y pasan desapercibidas. Starlink Battle for Atlas. La verdad este juego, para los que nos gustan los juegos de naves, sí te puedo decir que es un buen título. Al final se torna a veces un poco repetitivo, pero tiene muy buenas gráficas. Da una sensación a Star Fox. Es como, yo lo puedo decir que es como un tipo No Man's Sky, que es de farmeo, pero está siempre en la nave. No tienes misiones donde te bajas de las naves, pero la verdad sí es un muy buen juego. Y yo lo encontré en super precio. A mí me costó cerca de 400, no miento, 300 pesos mexicanos con todo y la nave de Star Fox. Entonces no lo dudé. Dije, me voy por la nave, pero el juego también no está nada mal. Desgraciadamente yo no sé qué pasa con algunos juegos que no tienen la proyección como tendrían otro tipo de juegos. Pero ahora no es que sean malos juegos, simplemente en algún punto pues no son tan populares, yo creo. Ahora sí vamos con este que casi nadie conoce. Lo digo en sarcasmo por si no me lo entienden. Super Smash Bros. Ultimate. La verdad, Switch yo siento que ha recopilado varios juegos o varias sagas pasadas y ha hecho joyas. La verdad, este Smash Bros. Para mí es el mejor. Después yo creo que será el Melee. Y después el mítico de 64, que es donde empezó la magia, ¿no? Pero la verdad, este es un juegazo. Te va a sacar muchas risas, te vas a reír como enano. Este es de los que igual no puedes
no tener o te puede faltar en tu colección de Nintendo Switch. La verdad, yo creo que este es una joya. Aparte que es el juego donde más personajes de otras sagas importantes trajeron. Oldboy, este es un juego, este es un indie. La verdad, para mí es muy bonito, es un tipo Metroidvania. La verdad, tiene muy buena historia. Si quieren algo de inclusión, por así decirlo, pues este personaje es mudo. Y la verdad, no te lo quiero spoilear, pero si lo puedes conseguir, no lo dudes. La verdad, es un muy buen juego. Igual lo encontré en Amazon en 550 pesos aproximadamente en versión física. La verdad, es un buen juego. Si quieres coleccionar juegos en modo físico, date una vuelta a Amazon. De repente tiene unos descuentos muy buenos y son juegos importados. La mayoría de los juegos que encuentro en Amazon baratos vienen de Estados Unidos, no son de Amazon México. Ay, ya se me están cayendo. Déjenme acomodo rápidamente los que ya vimos. Vamos ahora con Super Mario 3D World más Bowser's Fury. La verdad, este juego es muy entretenido. Para mí en lo personal es fácil, o sea, no se me hace difícil, pero para jugar con los amigos es muy divertido. Es de 1 a 4 jugadores. La verdad, es divertido ver a ver quién logra agarrar primero los objetos o agarrar los ítems. Y sí, sí es divertido, con cuates es muy divertido. Pero sí, yo lo siento, pues algo fácil, pero sí es muy buen juego. Tenemos Mario Plus Rabbids. La verdad, este es una joya. Yo lo veo siempre muy barato en la Nintendo Shop. Yo lo encontré físico en 400 pesos mexicanos. La verdad, este juego me sorprendió por varias cosas. Primero, encontrarlo en tener a Mario con armas. Eso para mí me hace ruido porque pues Nintendo ya ven que es muy family friendly. Yo nunca querí ver a Mario con armas. Como sean, son armas y pues a veces Nintendo ha sido muy cerrado en ese aspecto. La verdad, yo lo dudé. Es un juego muy entretenido, es muy divertido. Los Rabbit se llevan completamente la noche con sus bromas. La verdad, tiene muy buen humor y sí tiene su grado de dificultad. La verdad, no es nada fácil este juego. Y el DLC de Donkey Kong también es una joya. La verdad, este juego no lo desaprovechen. Si lo ven, cómprenlo. Es muy buen juego y yo creo que difícilmente encontraremos a Mario usando armas. Y ya viene la segunda parte. Tan bueno fue que ya viene su segunda parte. Y ahora, vale 400 pesos. Lo encuentras en Amazon. Y la segunda parte, la preventa, está en 1600 pesos. O sea, sí pegó. Tenemos al hermano menor, Luigi. La verdad, no puede faltar con Luigi's Mansion. Es un buen juego. Gráficamente es una belleza. Tiene unos detalles asombrosos. Miren, hasta en la portada se ven los detalles. La verdad, es muy buen juego. Lo único que yo sí siento que es algo fácil de terminarlo, no al 100%, no platinarlo como se dice, pero sí es un juego algo sencillo. La verdad, es muy entretenido, muy bonito y tampoco puede fallar en tu colección. No puede faltar. Ya se encuentra muy fácil, según nada más era por tiempo limitado. Yo la verdad lo he visto casi por todos lados a la venta. ¿Por qué lo compré? Porque yo no tengo el Super Mario 64 para Nintendo 64 físico. Y pues conseguir el Mario 64 y conseguir un Super Mario Galaxy físicos, actualmente yo creo que me sale más caro que tener esta trilogía de juegos. Aparte que no tendría el soundtrack y pues no lo tendría para Switch, lógicamente. Entonces por eso fue que lo compré, porque al cotizar el Mario 64, que vale como unos 400-500 pesos en buen estado, y el Mario Galaxy, que lo he visto en 800 pesos, me sale los 1200 que me costó este juego día 1 cuando estaba a la venta, ¿no? Rayman Legends, pues sí es. Me pareció que salió en otras consolas. No recuerdo si en Play 3 o Play 4. También en Xbox. Lo sacaron para Switch. No sé si sea un remaster. La verdad, es buen juego. A mí me gustan los juegos de Rayman. Lo encontré barato en Amazon. Lo vuelvo a reiterar. Los juegos de Amazon importados son muy baratos y muy buenos. Aquí tenemos el Crash Bandicoot Insane Trilogy. Estos juegos yo ya los había jugado en la Play 1, pero no dudé en comprarlos porque la verdad también soy fanático de Crash Bandicoot. Y
pues también lo quería en la colección. Ahora sí tenemos el Super Mario Party. Ya va a venir la secuela, bueno, o el de, pues sí, la recopilación de juegos de Mario Party de Nintendo 64. Sinceramente, para mí este juego no es malo, es entretenido, pero sí es muy cortito. Yo creo que en un fin de semana, en una reta de un fin de semana con los compas, te lo acabas. Nada más son 4 tableros. Sí trae otros modos distintos de juego, pero la verdad se siente que le faltó contenido, no sé, algún DLC o algo así. Lo sentí cortito. Yo la verdad espero que con el que viene de Nintendo 64 mejoren mucho y vengan más tableros, que es lo que queremos. Mario Party en GameCube y Nintendo 64 traían bastantes tableros. Sí me puedes meter 10 personajes más si quieres, pero al final de cuentas para mí es lo mismo. Yo prefiero que vengan con más tableros, no sé ustedes. Aquí tenemos el Animal Crossing. Este pues se lo compró a mi esposa. Yo nunca había jugado Animal Crossing, lo probé. Estuve jugando cerca de unas 60 horas aproximadamente. Y la verdad sí es muy buen juego. Si te gusta el crafting, te gusta estar modificando, es un tipo Sims pero más amigable, caricaturesco. Hay muchas cosas que hacer. Todos los días hay algo nuevo en las islas. La verdad, híjole, este juego es para perderte bastante. Y la verdad, este fue el juego rey en la pandemia. La verdad, sigue vigente, siguen sacando eventos. Es un juego bastante extenso que no se le ve fin. Y mucha gente adora esta saga. Yo apenas sí lo había escuchado, pero este fue donde debuté yo en Animal Crossing. Lo hacía de menos por ver los monitos. Decía, no, le falta sangre, ¿no? Pero pues sí me tiró un balde de agua fría. Y la verdad, pues tengo que decir que sí es un buen juego. Para aquellos, denle una oportunidad. Y si no, pues no pasa nada. El Ring Fit, ay, ya le pegué aquí a Pepe Panda. Es un juego pesado, se los recomiendo, la verdad, para aquellos que no podemos ir al gimnasio por tiempo o qué sé yo, ahora con pandemia, la verdad aprovechenlo. Yo ahí lo tengo abandonado, pero sí es un juego bastante difícil y la verdad sí, sí es cansado, sí se los recomiendo. Parece que no, parece una burla, pero la verdad sí te mete unas buenas friegas haciendo el Ring Fit. Y aquí tenemos el Pokémon Sword y el Pokémon Shield. Estos, pues mi esposa es fanática de Pokémon, a mí también me gusta Pokémon, no tanto como a ella. Ella se compró la versión Sword, yo la versión Shield, y pues ahí estuvimos intercambiando. La verdad, para mí este es el peorcito de la saga. Sinceramente he jugado el rojo, he jugado el dorado. De los pocos que he jugado, para mí este fue el peorcito. Y sí, concuerdo con mucha gente. La verdad, yo siento que nos quedó a deber. Esperemos ahora con el Perla que va a salir, y Diamante, mejore bastante. La verdad se ve mucho mejor. Y el Arceus, la verdad, me tiene con el hype hasta el tope. Espero probar el Arceus, traérselos en día 1 y comentarles qué onda. Solo me faltó un juego porque lo tengo prestado, que es el Super Mario Sunshine, que no lo tengo en este momento, pero pues también les puedo decir que una consola de Nintendo sin un Mario es como no haberla tenido. Y el que tengo que conseguir, que lo compré, pero no tengo la caja porque me lo vendió un amigo, pero este se peleó con su pareja y no le devolvió las cajas. No está aquí. Es The Legend of Zelda Breath of the Wild. A ver dónde está. Ya me espantó. Ah, miren, aquí tengo el Link's Awakening. Ese tampoco lo tengo con caja, junto con el Bredo. ¿Dónde está el Bredo? Aquí está el Bredo. Son los dos que no tengo con caja, nada más estos dos. El Zelda Breath of the Wild y el Zelda Link's Awakening. Desgraciadamente es un amigo que su consola pasó a mejor vida por un pleito de pareja. Y pues nada más se quedó con unos juegos y los vendió. La consola, hasta donde me enteré, nunca se le devolvió a la chica. Pero pues bueno, él me vendió estos dos juegos. No me dio las cajas, ni modos, pero yo quería los juegos.
Pues bueno, hasta aquí la colección de los juegos que tengo de Nintendo Switch. Espero te haya gustado el video. Si te gustó el video, regálame un like. Si te gusta de qué va el canal, una suscripción, porque me ayudarían muchísimo. Nos vemos en la que sigue. Bye.